Pero baile un ching, a ver, porque yo tú eres bailarín. Jeffrey Mundial. Un par de pasos. Coño, dale para allá, dale para allá. Va. Bienvenido a un nuevo video. Yo soy Jeffrey Tejada y hoy les tengo una entrevista picante, mi gente, que yo sé que les va a gustar a ustedes. Con un chamaquito que comenzó desde abajo, señores, que yo quiero que ustedes me lo apoyen. Pero antes de la entrevista, yo quiero que ustedes se suscriban, denle like, activen la campanita y dejen su comentario debajo de la cajita. Con ustedes, el bailarín que ha bailado con Rochi, con Seki, con Chelochá, con todo eso altita. Fresa Capel, dale para acá nuevo, dale para acá, ven. ¿Qué es lo que, Fresa Capel? ¿Qué es lo que, manito? Tranquilo. ¿Qué es lo que, manito? Dale luz. Tranquilo, manito. ¿Y esa Chanti? Sabe, aquí tranquila, todo frío. Bailarina también. Ah, no, yo pensaba que era tu novia. ¿Qué es lo que, manito? No, tiene su loli por ahí, tranquilo, a cuarto, tú sabes. Y estos tigres te apoyan. Ey, ¿qué es lo que, diente? Dime, a ver. ¿Tú conoces a Fresa Capel? No, tú sabes, seguridad de Fresa. Ay. ¿Y qué es lo que, dime, a ver? Activo con la Fresa Capel. Manito, dime, a ver, ¿a qué tú te dedicas? ¿De dónde tú vienes? Habla de esa gente. Oh, manito, yo soy el Carrizo, tú supiste. Bailando de hace mucho tiempo, tú sabes, rompiendo esquema. Nunca quedaba atrás, innovando en el baile, siempre rompiendo. Tú sabes que lo que no, hermana. ¿Y qué dicen tu gente en tu barrio, los Carrizos? ¿Te apoyan? Oh, pero mi loco, yo soy la cara de allá, manito. Después de mí que están los otros, yo soy el primero. Después no hay más nadie, llévate de mí, manito. El Fresa acá, pero quiero que me lo apoyen, mi gente. Los Carrizos para el mundo. Manito, y aparte de bailar, ¿qué otra cosa tú te dedicas, mi hermano? Oh, manito, yo trabajo comunicación. Le llega. Trabajamos computadora, hacemos un par de vainitas por ahí. Chilling, que no se puede dar mucha luz porque después uno lo mangan y uno no tiene eso. Uno te manga. Ok, Fresa Capel, pero tú tienes un flow como de artista. ¿Qué es lo que? No, esto fue jugando que lo hicimos, el closet de uno. El closet de uno, esto es para los bailes y la vaina. Tú sabes, pero a nivel de titaje uno se va y se cambia ahí adentro, eso es nada normalito. Ok, entonces tú estás aquí para salir en el video de Mr. Manyao y el ministro. Oh, manito, el ministro como hermano mío. Manyao, ya colaboramos en Sicamuna y Party. Que se rompió allá también, ¿me entiendes qué es lo que? Ahí está Doble C, que el manager mío, Doble C. ¿Qué es lo que, Doble C? Tranquilo, está frío, tú sabes. Pero esa capa es duro. Lo más duro que hay de los alcaldes. Un bobo, un bobo, sí. Llegarle al tipo. ¿Y qué es lo que, Fresa Capel? ¿Cuáles son los proyectos que tú tienes de ahora para adelante, man? Proyecto, video mañana en Villa Juana. Video el día primero con Galaluque, que viene un drill muy duro para que todo el mundo me lo apoye. ¿Saben qué es lo que? Y siempre rompiendo, manito. Es yo, así, mi actividad diaria, actividad, video. ¿Me entiendes qué es lo que es? Ok, hay mi hermano. Hay vainita por ahí que uno quiere tirar un par de temas, pero uno no se puede enganchar la música sin cuarto. Un consejo a los nuevos talentos que quieren cantar. Manguen su cuarto antes de empezar a cantar para que no estén raneando, de que una ayuda. Nadie está ayudando a nadie, manito. Hay que hacer su diligencia. Con hay que josear, Claro, manito. No, a ti se te ve que tú eres un joseador, mi hermano. Yo sé que tú vas a llegar lejos. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres humilde. Claro, manito. Ser humildad ante todo. Yo he estado sonando durísimo y todo el tiempo me mantengo humilde. Todo el mundo está claro de mí. Esa es la vuelta, manito. ¿Y con cuál artista tú has bailado reconocido? Oh, por ahí está mi hermanito Químico. Está mi hermanito Manyao. Está el ministro. Está Rochi. Está John Z, que se colaboró en el video de la Wii. Está Guariboa, el Mega. Y entre otros artistas más, manito, que están por ahí a cuarta, que no te voy a dar mucha luz porque uno borra con eso. ¿Me entiendes qué es lo que es? ¿Pero cuál fue el primer artista que te dio la oportunidad ya para tú comenzar a bailar? Oh, el primer artista que te dio la oportunidad fue yo frené, yo estaba en Bávaro, yo trabajaba animación allá, tú sabes, y frené para acá. Pa, y me topé con un video de Rochi, el video de nada de eso, Rochi y el Fotel, tú sabes. O sea que tú tienes que agradecerle mucho a Rochi y al Fotel. No, pero la uno se lo agradece, ¿me entiendes? Porque son oportunidades que uno manga normalito. Pero uno está haciendo su diligencia, ¿me entiendes? Uno no se frisa nunca, le llega que lo que. Tú me dices a mí que tú trabajabas en Bávaro. ¿Qué tú hacías en Bávaro? Dile, porque la gente se confunde como que saque punk y vaina. ¿Qué era lo que tú hacías en Bávaro? Tú no sabes. Hacerle correr a las mujeres blancas, manito. A las mujeres que tienen la hoja de aquel lado. ¿De verdad? ¿Y como cuánto tú mangabas en el día, más o menos? No, ¿cómo te digo, loco? Mira cómo que pasaba la cerveza, Dios mío. No, manito, ¿cómo te digo? Mujeres de España, de Italia, ¿sabes? No puedo dar mucha luz, tú sabes, porque la mujer mía por ahí me hace bobo. Ay, bobo. No, está mira, claro. Muchacho serio, no es infiel. Pero hablando de Italia y de España, ¿a qué país te gustaría viajar? Ah, me gustaría ir para Miami. Tengo un par de panas que me están esperando allá, tú sabes. ¿Y por qué Miami, no España? Porque tengo los panas míos allá de proyecto que me están esperando para hacer un par de videos. ¿Me entiendes?
Y tú sabes que en Miami que están los verdaderos cuartos. Miami Beach, playa, tú sabes que lo que es. Ok, Fresa Capa, yo sé que tú tienes tu mujer, pero ¿cómo esas mujeres te pueden conseguir en las redes sociales? Oh, mujeres que me quieran agregar para seguirme y darle like a mi video. Fresa Capel, la fresa oficial, en vez de una O, un cero. Fresa Capel oficial, la fresa oficial, me pueden buscar en Instagram. También dile a esa gente que se suscriba a mi canal como Jeffrey Mundial RD, apoyando a los nuevos talentos, manito. No, ajá, suscríbanse al canal de Jeffrey Mundial, está rompiendo el menor, haciendo un buen trabajo, el camarógrafo detrás de cámara también y el equipo de trabajo, le diga que lo que es. Es así, manito, entonces el coro aquí te está apoyando, mete mano, entonces dale un mensaje. Oh, bro, diente Bracy, el chamaquito que no se dobla. Doble C, el menor ahí, el Cherry que sabe de la vaina, de la... no voy a dar mucha luz, pero estamos activos, manito, estamos activos, son míos de cero, ¿me entiendes? Mira, dar un mensaje final a esa gente que te sigue, que quieren hacer como tú, así, manito. Bueno, a los bailarines que me sigan, ensayen, no bailen de gratis tampoco, porque me va a dañar el negocio a mí, que yo cobro mi cuarto por bailar. No bailen de gratis, búsquense su cuarto. Un par de mujeres que son de la mía, por ahí está Mayra, está la Dora. Hay un par de gente, el Pepillo, que es mío también. Ya ustedes saben, Eric Roque de Núcleo. Y estamos activos, ¿le llega que lo que? Okay. Mira, normalmente nosotros terminamos con una improvisación normal. Pero tú eres bailarín, ¿verdad? Claro, yo bailo. ¿Tú me puedes tirar unos pasos a ver qué es lo que? Coño, loco, no me hagas eso. Sí, no, pero sabes, para terminar, para sellar la entrevista. No, te hacemos una vaina. No, tú improvisas para que tire un verso. Dale, ¿quién me tira el vino? Nadie. Imagínate que hay un beat que tú vas a improvisar. O baile un ching. Oye, que lo que aquí estamos desacatados en Villamella, en el video del ministro y de Manjao. Tú sabes que lo que es, pidale mami, que tan buena. Pero aparte de que estén buenas, uno le da su no te voy a dar luz, compadre, porque yo soy bacano. Las mujeres blanquitas, yo le meto los dos granos. Oye, que lo que es, tú una vaina sin censura. Yo bailo a lo loco y también en cura. Demasiado duro el menor, yo quiero que usted me apoye. Pero esa capa, pero baile un ching, a ver, porque yo tú eres sabes, mundial. Coño, dale para allá, dale para allá. Va. Ey, el menor le de duro, ey, gracias manito por la entrevista, oíste. Yo quiero que me lo sigan, da tus redes sociales por última vez para que te sigan. La fresa oficial, en vez de una O, un cero. La fresa oficial en Instagram. Pueden buscarme ahí. Ya ustedes saben, mi gente, suscríbanse, denle like, activen la campanita y comparten este video. También quiero agradecer desde Argentina a Naki New, a Onfree Promotion y a Viva Pelea. Nos vemos en el próximo video. ¡Po!